Doña Patricia Tobón está al frente de la unidad de víctimas. Doña Patricia, felicitaciones por su nombramiento. Muchos éxitos. Buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias por su entrevista. Aquí estoy viendo unos numeritos que la deben tener a usted un poquito preocupada y triste. La deuda con las víctimas, sí. Pues, es que yo no sé si usted tiene cómo presentarle en este momento a la audiencia el tamaño de la deuda. O sea, es muy poco lo que se ha hecho por las víctimas, ¿no? Sí, es muy poco. Pues ustedes saben que la ley de víctimas tiene una comisión de seguimiento y monitoreo que está compuesta por la Defensoría, la Procuraduría, la Contraloría y bueno, no solamente los datos pues preocupan, sino que uno se pregunta qué ha pasado con la política de víctimas con todos los gobiernos y desde su creación, porque esto es tan bajo. Y además la Corte Constitucional pues tiene, pues le ha propuesto a la unidad muchas veces indicadores de acceso a derechos a víctimas que también pues la política le adeuda. Esta es la situación que yo heredo en esta dirección de la unidad de víctimas. Yo vengo de trabajar muchos años, de hacer también, digamos, esos informes de control a las entidades por muchos años, digamos, a órganos de control, y se supone pues que la entidad ha hecho esfuerzos muy grandes, habrá que revisarlos, pero pues este es el panorama, no lo digo yo, lo dicen las entidades de control. Directora, debido precisamente a esta falta de reparación hacia las víctimas, en la anterior administración de la unidad se alcanzó a hablar de la llamada indemnización express, es decir, que la indemnización a las víctimas se les fuera pagando por cuotas mensuales. ¿A usted le suena o no le suena esta propuesta? Bueno, la verdad es que hay que revisar y hay que, digamos, mirar. Porque las víctimas muestran, bueno, o sea, el país no tiene todavía una claridad, la unidad para las víctimas habla de una cifra, las entidades de control hablan de otras, y es necesario dar claridad al país de realmente cuál es la cifra efectiva de víctimas indemnizadas. Hay muchas víctimas que dicen que no se les ha indemnizado, que se les indemnizó a otras personas. Esto es muy muy importante transparentarlo, porque la institución requiere y el Estado, las instituciones públicas, decirle al país con, digamos, con toda la transparencia del mundo, todas, incluidas los órganos de control, realmente a cuánto ascienden las víctimas indemnizadas en este país, y digamos, tomar la medida, en este caso la unidad de víctimas que le toca hacer esta indemnización, para que se haga con, digamos, con toda la claridad y transparencia y suficiente información, a qué regiones van, qué sectores de población se benefician. Entonces, también hacer, claro, un plan de choque. Para mí es importante, ahora que estoy entrando, realmente entré ayer, evaluar si efectivamente esta forma como la unidad ha adoptado la asignación de esta cuota es eficiente en términos de que la gente lo recibe y que no existan trabas. Entonces sé que hay represada un gran número de, digamos, de asignaciones pendientes también, porque existe una necesidad de articulación con instituciones como la registraduría, porque argumentan pues la unidad que no se sabe quién es y en dónde están estas víctimas. Entonces creo que es necesario, pues para mí, tomar efectivamente posesión de toda esta información, ponderarla y también hacerla pública con, digamos, con todos estos elementos. Es importante revisar que efectivamente esos recursos sí estén llegando a estas víctimas.